De la economía hablaban los entrevistados de esta nota, y claro que es importante en el contexto de la elección. Y en todo país, los números dan algunos referentes para analizar qué es lo que hacemos ahora con Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro, números que acá en Chile son bastante positivos, porque lo habíamos adelantado en el bloque anterior. Las cifras de desempleo, al parecer, están logrando cierta estabilidad y se proyectan de manera positiva. Al menos eso fue lo que arroja esta cifra que entregó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Se trata de la tasa de desempleo en el Gran Santiago durante el trimestre julio-septiembre, que logró una baja llegando a su nivel menor desde junio de 1998 en los meses posteriores a la crisis asiática. Según el sondeo de la Universidad de Chile, el índice que mide la cesantía bajó 0,8 puntos porcentuales en comparación con la última medición, que fue en junio pasado. Corresponden a más de 213.000 personas sin trabajo. Sectores de gobierno y financieros, junto con el comercio y el transporte, fueron aquellos que más puestos crearon en los últimos meses. La ministra del área, Evelyn Matthei, se refirió a estos resultados. La menor tasa de desempleo desde la crisis asiática. Bajó en un 0,9 puntos respecto del mismo periodo del año pasado. Y la verdad es que estas son muy buenas noticias, además, porque hay muchos más asalariados que por cuenta propia, eso fue lo que más creció, y también porque creció muy fuertemente la participación de las mujeres. Así que realmente tenemos muy buenas noticias. Asalariado se refiere a aquellos que tienen un contrato, digamos, que dependen de un empleador y no aquellos que han emprendido un trabajo, que están trabajando por un negocio propio, por algún negocio de subsistencia. Pero la cifra, como les decía antes, también es positiva porque predice un poco, se anticipa a lo que sucede con el desempleo oficial, con la cifra de desempleo oficial que entregará el INE a fines de este mes. Pero este fin de semana vamos a tener noticias importantes relacionadas con Europa para tratar de resolver la crisis en aquel país. Aunque en España el estancamiento de la economía y el aumento del riesgo que tiene la deuda hispana no solo se ha traducido en una mayor preocupación para los inversionistas, porque la deteriorada situación del país ibérico también provocó que la pobreza llegara a un 21,8% en 2010. El alto índice de desempleo, que llega casi al 21% junto con la caída generalizada de los sueldos, son las principales razones en el incremento de la pobreza y las familias que tienen problemas para enfrentar de manera holgada sus gastos fijos. Según los últimos sondeos, uno de cuatro hogares en España tiene dificultades para llegar a fin de mes. Un agravamiento obviamente derivado de las altas cifras de desempleo que bordean el 20%. El Instituto Nacional de Estadísticas de España establece que las personas que viven con menos de 660 mil pesos mensuales están bajo la línea de la pobreza debido a los altos costos de vida que tiene ese país en Europa, pero que es un reflejo de esta cifra finalmente de lo que significa para España, lo que ha significado para España esta crisis. Y les decía que van a estar todos muy atentos a lo que suceda con Europa, porque este fin de semana se desarrolla la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. El fin de semana anterior tuvimos el anticipo, era la reunión de los ministros de Finanza y presidentes de bancos centrales. Ahora es la reunión de los mandatarios, los líderes, los que cortan el queque, por decirlo un buen chileno, y que van a tener que buscar una solución presionados no solo por la urgencia de su situación, sino además por socios comerciales u otros países influyentes como Estados Unidos, Canadá o los países emergentes. Todos ellos tienen que salir a buscar una situación en la Unión Europea cuando hay señales de divergencia también. Ayer en Europa se especulaba que Angela Merkel y Nicolás Sarkozy estaban en posturas distintas respecto a la ampliación del fondo de rescate para la Unión Europea. Se había rumoreado durante esta semana en que habían llegado a un acuerdo para ampliarlo a 2 billones de dólares, 2 mil millones de millones de dólares. Sin embargo, eso fue solo un rumor, lo descartaron tajantemente desde la Unión Europea y todavía no hay un acuerdo que debería llegar este fin de semana, porque el fin de semana siguiente es la reunión del G20. Sebastián. Y ahí ya debería haber una solución un poco más concreta, algo como con plazos definidos y una forma concreta. En este contexto en que Grecia empezó a ocupar portadas de un momento a otro y parece que es el país que está pasando por la mayor crisis, después había preocupación por Portugal, se nos olvidó un poco que España comenzó bastante antes. Yo recuerdo que el año pasado Sí, estaban claro. anunciando recortes a, por ejemplo, las pensiones que se entregan a los cesantes, los comedores que tienen abiertos para las personas que están sin empleo y que pueden llegar a diario a recibir su alimentación a centros comunitarios que pertenecen a las municipalidades. Sí. Y eso ya empezó a provocar un decaimiento
en el colectivo, digamos, que se transformó en un descontento ya con manifestaciones ciudadanas. Entonces, es como una cosa cíclica, que partió España, después toma la cabeza Grecia, después claro. Vuelve a retomar España, y eso me imagino yo que debe ser un aire medio vicioso que complica más las cosas todavía, ¿no? Es que Grecia es una parte bien pequeña de la economía europea, pero es la exposición que tienen los bancos de los otros países a la deuda griega, lo que genera la alarma y el riesgo y la necesidad de reaccionar rápido, porque si no es un efecto dominó. Cae una primera pieza que puede ser muy pequeña como la griega, pero empuja a otros y puede caer un banco francés que a su vez va a generar problemas a un banco alemán, por poner un ejemplo, y ahí ya el riesgo pasa a ser sistémico. Por eso la urgencia y la necesidad de actuar en forma coordinada en esta recapitalización de la banca, por ejemplo, que se ha mencionado como urgente en las últimas semanas. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. El lunes vamos a estar con los detalles de esta cumbre. Perfecto. Con los resultados. Ojalá con buenas noticias. Chao.